Mabuhay! Welcome back to our channel again. This is Daryl. In today's video, we're gonna learn more about present simple. Mi primer diálogo en español. So, sa video ito, tatalakayin lang natin yung mga present simple sentences na pwede natin gamitin, lalo na kung tayo ay bago sa language na ito. At wala na tayong putumpik-tumpik, tayo na at magsimula. Entonces, mi primer diálogo en español. Hola, me llamo Jorge, soy de México y soy profesor. ¿Y tú? So, hello, my name is Jorge, I'm from Mexico and I am a professor. Información personal. So, paano naman kapag tayo ay humihingi ng mga impormasyon? So, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? So, kung mapapansin natin dito, same lang siya. See? So, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jorge. Mi nombre es Jorge. Okay? So, pwede mong gamitin yung different forms. Pwede mong gamitin yung expression na ¿cómo te llamas? O pwede na naman, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Jorge o mi nombre es Jorge. Okay? So, my name is Jorge. I call myself Jorge. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a hacer la siguiente. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años. Muy bien. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? So, okay. Soy profesor. So, ¿ano bang ginagawa mo in life? Ano yung job mo? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Soy profesor. So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong mga options. Yung may mga equal sign. Ibig sabihin, pwede nyo rin siyang gamitin. Okay? So, ito equal, and equal sign. Okay? Muy bien. So, yan. Informasyon personal. Yan yung mga usually tinatanong natin sa mga tao, di ba? ¿Cómo te llamas? Me llamo Daryl. ¿Y cuántos años tienes? Ya tengo 29 años. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Filipinas. ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor. Muy bien. Paso a paso. 1, 2, 3. So, como mapapansin nyo dito, ito yung mga pronombres personales. ¿Vale? Eso significa que tú utilizas palabras para indicar a ti mismo o otras personas. Por ejemplo, yo soy Daryl. Tú eres María, por ejemplo. Okay? So, makikita mo dyan, tinuturo nila kung sino yung taong iyon. Okay? Ellas. Okay? Ellas. Muy bien. Él. Yan, tinuturo nila. Él es Carlos. Muy bien. Ellos son mis hijos. Okay? Ellos son mis hijos. So, they are my kids. Ustedes, okay? Kayo po, sa Filipino para siyang kayo po, okay? Siya yung you na magalang, formal. Ustedes. Ella es muy inteligente. Vosotros, ayan, usually ginagamit ang vosotros sa Spain. Vosotros, para din siyang ustedes, you, pero hindi ganun ka-formal. Nosotros somos Filipinos. Usted es, in very formal, respectful, okay? Usted es señora Fernández. Muy bien. Esto es pronombres personales. Los pronombres personales utilizamos mucho en español también porque no queremos repetir los nombres, por eso usamos los pronombres, ¿vale? So, esto es mga personal pronouns que tinatawag natin sa English. So, meron tayong yo, tú, él, ella, usted. Okay? So, good representation kung mapapansin nyo. Él, ella, usted. So, él pag he, ella pag she. Usted naman yung magalang na you. Nosotros, nosotras, we lang yan. Pero yung isa masculine, isa feminine. Vosotros, vosotras, you na plural. At ustedes naman yung you na plural. Pero mas formal at magalang. Ellos, ellas, yan, yung they. Okay? Muy bien.
Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, yo me llamo, tú te llamas, él, ella se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ustedes se llaman, ellos, ellas se llaman. So, yung se dyan, meron siyang form din na kailangan natin siyang i-change kapag tayo ay nagko-conjugate ng verbs. So, yan. Yung metese, nos ose. So, metese, nos ose. So, yan ang ating nilalagay. Vale? Luego tenemos, ¿cómo te llamas? Me llamo Jorge. ¿Cómo se llama? Ella se llama Frida. Okay? So, do you know her? ¿Conoces a esta mujer? Es de México, ¿okay? Es un artista, es un pintor, ¿vale? ¿Cómo se llaman? Ellos se llaman los Beatles, ¿okay? Ellos se llaman los Beatles. Ser, so napag-usapan na natin kung ano yung ser, ito yung verb na to be. So ito ang kanyang conjugation. So yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ustedes son, ellos, ellas son. ¿De dónde eres? Yo soy de México. ¿De dónde es? Él es de Inglaterra. So, kung mapapansin niyo yung él dyan, it's an optional thing. So, pwede siyang es de Inglaterra lang or él es de Inglaterra. Muy bien. Ahora, ¿de dónde son? ¿De dónde están? Okay. Ellos son de Estados Unidos. Tener. ¿Qué significa tener? Tener means. Muy bien. Tener means. Muy bien. Tener means to have. Okay. So yo tengo. Tú tienes. So let's conjugate. Él, ella tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis, ustedes tienen, ellos, ellas tienen. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 32 años. ¿Cuántos años tiene? So, how old is she? Ella tiene 15 años. O puedes decir, tiene 15 años. Muy bien. ¿Cuántos años tienen? Tienen un año. O ellos tienen un año. Muy bien. So, that's our practice for today, guys. I know that you have already watched a lot of videos regarding this topic, but for those who are new, then this video will be useful. So, muchas gracias a todos y nos vemos.